mayordomía 2023 aquí por el barrio de arriba, entre Abasolo y Gavino Crespo. Aquí estamos con la Chirimía. Antes que nada, muy buenas tardes a todos los que los visitan y los ven de diferentes lugares. Un saludo para todos ustedes y agradeciendo aquí a los mayordomos del 15 de enero. Gracias por su confianza y que nos tengan nosotros tocando aquí en su mayordomía. Saludos para todos los que se encuentran fuera del pueblo. Y vaya mi mayor, saludos, gracias. Y ocúpenlos, aquí estamos en Ayoquesco, ellos son de aquí del pueblo de Ayoquesco. Cuando tengan una mayordomía, aquí está la Chirimía, como Totito, ¿eh? Totito. Aquí está la Chirimía Totito, aquí en Ayoquesco. Contrátenlos, aquí están ellos, no se van a negar, porque dicen ellos que primero está el pueblo. Aquí estamos en Ayoquesco y ellos aprendieron a tocar esto, porque esto no es fácil, tiene que tener tiempo para aprender a tocar. ¿Cuánto tiempo tiene que estás tocando la Chirimía? Pues ya ahorita aproximadamente como unos 6 años de que empezamos, gracias a los señores que venían antes a tocar aquí en el pueblo, fuimos aprendiendo poco a poco estas artesanías, puede decir que es artesanía, y también allá para los que nos quieran contratar al 951-189-1439. Y es el número de Chirimía el Totito. Y es cultura, es tradición, sí. Es costumbre que no debe faltar la chirimía en una mayordomía. Aquí hay muchas mayordomías que los ocupan a ellos y no debe de faltar la chirimía, porque no se mira bien sin el tamborcito, sin la trompeta aquí. Tiene que siempre estar en las mayordomías. Pero ¿cómo fue que aprendiste? Porque como digo, pues no es fácil, todo tiene trabajo, todo tiene que echarle ganas, porque no te va a caer del cielo, no viene del cielo, tienes que aprender a tocarlo. No, pues como digo, gracias a los señores allá, tío Lencho, que venía antes aquí, los echaban unos palomares ahí con él, y poco a poco, gracias a él, fuimos aprendiendo, y ahorita ya lo aprendizamos, ya estamos haciendo nuestro propio trabajo, pues gracias a él. Pero verdad que le debe de gustar a uno, sí, porque tiene que ser un gusto, pues, y saber, ahora sí que tener un poco de embocadura para el clarín, porque ese es directo, pues no tiene émbolo, no tiene nada, y entonces en la misma boca se va sacando el tono de las cancioncitas, sí, que nos aventamos y todo eso, sí, pues, y por así también gracias a los mayordomos que ya han pasado años atrás, por tenernos esa confianza de invitarnos. Sí, te tiene que gustar, porque había un señor que a fuerza quería que su hijo fuera músico, pero el joven no le gustaba, pues, no, así no. No, y así no. Tiene no, que nacer del gusto de uno para que uno mismo, pues. Sí, para que así le eche uno ganas, sí, pero ganas y a la fuerza no. Y pero por los santos que le tenemos fe, sí. Gracias a ellos estamos trabajando y pues ahora sí que echándole ganas para lo adelante. Pues ya saben, señoras, cuando tengan una mayordomía, aquí está la Chirimía Totito, aquí ya le dio el número, lo puedes repetir otra vez para que... Así, al teléfono 951-189-1439, ese es el número de la Chirimía. Para que no batallen, no vayan a otro lado a buscar, aquí en Ayoquesco tenemos la Chirimía Totito, la chirimía, búsquenlo, sí, búsquenlos, aquí están ellos, ¿no? Yo pienso que ellos, si no tienen dónde ir, sí, ellos no se van a negar, por eso con tiempo hay que contratarlos. Sí, para que así estamos disponibles, vamos, con mucho gusto. Apartar la fecha, sí, porque también si ya tienen, ya no se va a poder, porque no puede agarrar el trompetista a un lado y el tamborillero a otro lado, sí, ¿no? Tiene que ir juntos. Y gracias a los mayordomos del 15, como digo, no me canso de darle gracias, y gracias también para el mayordomo de la festividad de la natividad, también por ahí vamos a estar presentes tocando en el convite el día 10. También van a estar ahí. Sí, qué bueno que haya trabajo, porque de ahí vivimos, y como les digo, no dejen de contratar aquí al amigazo Totito, aquí con la Chirimía. Muy buen escogió un buen trabajo, porque aquí en Ayoquesco no había eso, no. O sea, había algún tiempo, ¿no? ¿Verdad? No. Antes estuvo un señor que tocaba tambor, dicen. Pero ¿oh, sí?
Afortunadamente no. Pues yo de lo que me acuerdo, yo no, siempre venían de otros lados. De otros lados, de San Martín, de... Ahora sí que de diferentes pueblos que tienen, los poquitos que andamos todavía, porque estos días se está escaseando. Y invitándolos a los jóvenes que si quieren aprender, estamos para... Sí, que es bonito esto para que vaya este... Va pasando pues los años de uno y vienen aprendiendo otros y así, porque es bonito esto, es una costumbre pues que la chirimía no debe faltar en una mayordomía, y es por eso que contrátenlo cuando tengan una mayordomía, no batallen, no vayan a otro lado, aquí estamos en, o están ellos aquí en Ayoquesco, aquí ya les dio su número. Gracias a los pueblos con vecinos que los han invitado, como por ejemplo Buenavista, San Pablo, Huistepec, allá San Juan Bautista La Raya, ya hemos llegado hasta Soledad Etla, gracias a los amigos de Soledad Etla, ya fuimos para allá nosotros, y gracias, no me canso de repetirle, muchísimas gracias. ¿Me puedes tocar una con esta a veces? Sí. Ajá, a ver. Aquí estamos con la chirimía Totito. Tocar la chirimía Totito aquí en forma de como toca él con la trompeta, dice él que no tiene nada de botones, que a pura fuerza, pero él aprendió así, y aquí lo dejamos con este video. Aquí les va a mandar el saludo para toda la gente allá que están en el norte y en todo el mundo que nos lleguen a mirar. Dale, pues hay un gran saludazo a todos los que nos miran por redes sociales, un saludo. Y un saludo a mi compa Gerardo, que por ahí empezamos con la chirimía, compita. Gracias. Hey, aquí los dejamos entonces con este video cortito, pero bonito. Gracias. Aquí lo vamos a subir en YouTube, en la plataforma. Suscríbanse al canal de La Hojita. Aquí estamos ahorita en Ayoquesco. Hasta la próxima. Gracias.